Estamos pensando en que este centro oncológico podrá abrir las puertas ya de manera pública hacia el mes de octubre de este año, en beneficio, por supuesto, de todos las y los subcalifornianos, reiterándolo, independientemente de su derecho a bien. Si aquí vamos a recibir gente del Seguro Popular, gente del ISSSTE, gente del IMSS y también pacientes privados que se quieran venir a tratar en el acelerador lineal de más alta tecnología que habrá en el país para cuando este inicie sus funciones.